¿Qué tal? Con el entusiasmo de cada semana lo estamos saludando a nombre de Radio y Televisión Nicolaita. Tenemos 30 minutos de información que vamos a llevar con ustedes, con carácter universitario. Bueno, pues es en la sesión de Consejo Universitario donde se aprobaron ya otorgar 3 nuevos grados honoris causa, mismos que serán entregados el próximo 26 de octubre en una sesión solemne del Honorable Consejo Universitario en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Comenzamos presentándole a María Elena Medina Mora y Casa. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación es la relación entre género, alcohol y migración. Esto con un proyecto apoyado por la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de los Estados Unidos. Al erigirse como una de las doctoras en psicología más prominentes a nivel nacional, la académica María Elena Medina Mora y Casa será una de las condecoradas con el doctorado honoris causa de la Casa de Hidalgo. Medina Mora no solo ha destacado por ser pionera en la realización de estudios en materia de adicciones en México, sino también por sus investigaciones transculturales en países como Malasia, India, Tailandia, Inglaterra, Escocia, España y Estados Unidos. Sobresale además que a la fecha es una de las 4 mujeres admitidas en el doctorado de psicología en el Colegio Nacional, en tanto que ha sido electa por varios periodos consecutivos como directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Con la Casa de Hidalgo ha desarrollado actividades conjuntas en el área de docencia, investigación y difusión cultural y este año iniciará con un programa para evaluar la salud mental de los estudiantes. Moisés Abraham Carreón Garcidueñas actualmente reside en los Estados Unidos. Es profesor asociado en la Universidad de Louisville y recibió de manos del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el premio para científicos e ingenieros y jóvenes de la máxima distinción para un investigador en la etapa inicial en su carrera. Por su brillante trayectoria en el área de materiales, Moisés Abraham Carrión Garcidueñas será uno de los galardonados con el título de doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien hoy funge como profesor asociado en la Universidad de Louisville, Estados Unidos. Recibió de manos del entonces presidente del país vecino, Barack Obama, el premio presidencial para científicos e ingenieros jóvenes, máxima distinción para un investigador en la etapa inicial de su carrera. Carrión Garcidueñas estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el posgrado de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, lugar donde también se desempeñó como profesor e investigador. Cabe destacar que cuenta con 5 patentes y a lo largo de su relativamente corta carrera científica ha publicado 88 artículos con arbitraje estricto. Javier García Diego Dantán cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y el otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su línea de investigación es la historia contemporánea de México, sobre todo en los aspectos político y cultural. Reconocido por sus investigaciones sobre la historia contemporánea de nuestro país, Javier García Diego Dantán también se hará acreedor al título de doctor honoris causa de la Casa de Hidalgo. Es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Historia y posee 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Asimismo, es doctor honoris causa por la Universidad de Atenas, Grecia y la Universidad General San Martín de Argentina. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de la Historia. Ha sido reconocido con el Premio Salvador Azuela, otorgado por su trayectoria en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana y de cuyo tema ha publicado varios libros. García Diego Dantán se ha desempeñado como director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, además de ser presidente del Colegio de México.
Y en esta misma sesión de Consejo Universitario se aprobó el doctorado institucional en Ciencias de la Salud y Farmacéuticas, que será impartido por el Instituto de Químico Biológicas, la Facultad también de Químico Farmacobiología y la Escuela de Enfermería y Salud Pública. De esta forma, se convierte en facultad. Además, se aprobaron otros dos programas de estudio. En sesión del Honorable Consejo Universitario se aprobó el Doctorado Institucional de Ciencias de la Salud y Farmacéuticas, donde participarán Enfermería y Salud Pública, el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y la Facultad de Químico-Farmacobiología. Con esta aprobación se convierte en Facultad Enfermería y Salud Pública. La ahora facultad ha destacado por su dedicación al servicio comunitario con ferias de la salud entre los propios alumnos nicolaitas, una revista de difusión de conocimiento y arte, así como la calidad educativa que en la práctica han demostrado sus egresados técnicos en enfermería y licenciados en salud pública. Otros dictámenes aprobados en esta sesión por el Pleno son los siguientes. La actualización del doctorado interinstitucional de Derecho que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en conjunto con sus homólogas, las universidades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Nayarit. Se aprobó también la reforma al programa de doctorado en Ciencias en Tecnología de la Madera y se actualizó el reglamento de titulación del programa de licenciatura de dicha dependencia. A su vez, se aprobó la reforma al programa de maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, impartido en conjunto por las Facultades de Ingeniería Civil, Química y la Facultad de Biología. El reglamento interno de la Comisión Permanente de Organización y Métodos del Honorable Consejo Universitario. Y finalmente, para realizar modificaciones que atiendan las observaciones hechas por consejeros universitarios, se acordó regresar a comisiones el proyecto del Manual de Organización de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, matemático Luis Manuel Rivera Gutiérrez. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos más información de la Casa de Hidalgo. Fernando Jaramillo, porque entrevistó al doctor Bernardo Enríquez Pérez Álvarez. Platicaron sobre las bibliotecas nicolaitas que dirige y además le da detalles del CICIL 2018. Vayamos con ellos. ¿Qué tal, amigos de los Nicolaitas? Nos encontramos ya en esto que es la entrevista aquí en su programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se encuentra en el estudio el doctor Bernardo Enrique Pérez Álvarez, quien es el director general de bibliotecas de nuestra máxima casa de estudios, con quien vamos a hablar acerca de un evento muy importante que es el CICIL 2018 y además también el trasfondo de lo que son las bibliotecas de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirme aquí. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, nos gustaría que nos comentara un poco acerca de las bibliotecas, cómo funcionan, cuál es la estructura que tienen y también un poco que nos hablara acerca de qué es lo que ofertan. Pues las bibliotecas de la universidad constituyen un sistema bibliotecario. Se trata de 49 bibliotecas que están registradas oficialmente y esto significa que como dirección de bibliotecas, nosotros coordinamos el trabajo desde la biblioteca tradicional, que es el contar con libros impresos que pueden ser prestados a los usuarios que lo solicitan en salas de lectura. Y también tenemos otros espacios como las salas de autoacceso, es decir, poder hacer consultas a través de las computadoras. Y de esta manera pues brindar un conjunto de servicios que abarcan materiales impresos y materiales digitales. Doctor, coménteme un poco acerca de cuántos lugares o cuántos espacios cuenta la Universidad Michoacana para ofertar precisamente el servicio de bibliotecas y cómo están de alguna manera conformados.
Como comentaba, se trata de 49 bibliotecas, es decir, 49 lugares donde se puede atender a los usuarios de la universidad. Estos espacios están distribuidos en el campus universitario y también en las dependencias que se encuentran fuera de Ciudad Universitaria. Hay algunas bibliotecas que tienen, digamos, un funcionamiento central, como es el caso de la Biblioteca Central, la Biblioteca Pública Universitaria, que está en el centro, la Hemeroteca Pública Universitaria, que se encuentra también en Ciudad Universitaria, y ya algunas bibliotecas que están en las dependencias universitarias, que están especializadas en atender las necesidades de esas áreas de estudio, como es el caso de la biblioteca que se encuentra en psicología, la de derecho, la de medicina, o las que están aquí en el campus, como las de ingeniería, química, ingeniería mecánica, en bellas artes, en fin, bibliotecas ya especializadas en cada una de las disciplinas que se estudian en estas dependencias universitarias. Doctor, un punto muy importante se acerca precisamente de las cuestiones digitales. Uh-huh. ¿En qué situación se encuentra la Universidad Michoacana en lo que se refiere a otorgar el servicio de bibliotecas virtuales, el servicio de biblioteca virtual, o de alguna manera los documentos que se han generado ya en las redes sociales, en los blogs, en los centros de información o de consulta de libros o de acervos, de alguna manera de investigación que se logran tanto por la Universidad Michoacana como por parte también de otras universidades? Sí, este es un área de crecimiento sumamente importante en el ámbito de las bibliotecas debido a la facilidad que representa contar con una gran cantidad de recursos en un mismo espacio, algo que de entrada en términos físicos representa una gran ayuda. Y en el caso de la universidad contamos con tres fuentes de información digitales fundamentales. Una es la que recibimos a través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que se trata fundamentalmente de material de libros y sobre todo de revistas de paga que nosotros recibimos en este caso ya de manera gratuita para la propia universidad y que constituyen, digamos, los materiales de publicación más reciente en muchas áreas de estudio. Otro campo importante es el de algunas bases de datos que nosotros no recibimos a través de ese consorcio, pero que vemos su utilidad por las áreas de estudio de la universidad. Es el caso de una base de datos que mantiene información respecto a aspectos legales de auditorías que para tanto el área de contaduría, economía, como para la de derecho son sumamente importantes. Y otro que tiene que ver con el ámbito de las humanidades, que también es sumamente importante. Y finalmente, lo que son los libros digitales. Contamos con libros digitales que están en esta biblioteca virtual, que pueden ser consultados de manera digital y no necesariamente impresa. Doctor, precisamente hablando acerca de estos sistemas digitales, es que se lleva a cabo lo que es el CECIL 2018, que se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre, o sea, 15, 16 y 17 de octubre en la Universidad Michoacana. Háblenos un poco acerca de este evento que tiene que ver precisamente con las cuestiones de las bibliotecas virtuales. Sí, este evento es un evento muy importante que organizamos cada año. Se trata de la séptima edición de este seminario y la finalidad es brindar a la comunidad universitaria, es decir, alumnos de pregrado, de posgrado, profesores, investigadores, brindarles la oportunidad de que conozcan cuáles son los recursos de los que disponemos y cómo acceder a ellos. Es decir, tendremos ahí una serie de sesiones de trabajo especializadas por editorial, por base de datos, donde nos pueden explicar cómo acceder a esos recursos desde el campus universitario, cómo obtener una clave de acceso remoto para poderlo hacer desde nuestra casa, por ejemplo, es decir, desde otro lugar donde tengamos simplemente contar con la conexión a internet, eso es lo que se requiere. Y pues tenemos varias oportunidades. Vienen editoriales muy importantes como Springer, Elsevier y varias otras. ¿Hacia quiénes está orientado principalmente este evento y cómo puede acceder la gente para poder participar en él, doctor? El evento está dirigido en principio a toda la comunidad universitaria, particularmente estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado y también para los investigadores que quizá no estén muy, digamos, habituados a usar estos recursos, pueden recibir ahí mucho apoyo por el tipo de información que se vaya
a difundir y sobre todo para tener las herramientas para poder acceder a la información de manera mucho más específica y por áreas del conocimiento también. Para poder participar, el evento es completamente gratuito y abierto. Solamente les pedimos, para efectos de nosotros mantener un control, que se puedan registrar en la página de la biblioteca virtual, que es www.bibliotecavirtual.umich.mx. Ahí pueden hacer su registro tanto para las sesiones generales como para unos talleres que se impartirán por la tarde. Doctor, finalmente algo que desea agregar para este evento que se va a llevar a cabo el 15, 16 y 17 de octubre, que es el CECIL 2018, algo que la gente debe conocer específicamente sobre ello. Pues fundamentalmente se trata de difundir estas bases de datos. Es un recurso que cuesta mucho en realidad, sobre todo las bases de datos contratadas, y que lo ideal es que lo aprovechemos al máximo. Ahí pueden encontrar una gran cantidad de información, sobre todo que es información que ha sido seleccionada por editoriales y por nosotros mismos de manera muy específica, y ahí no tendrán el problema, particularmente los estudiantes menos expertos, en tener que estar separando la información que a lo mejor no es tan buena en su calidad para trabajos escolares, para trabajos ya de investigación de tesis, de aquella que en realidad es información de punta. La biblioteca virtual cuida esto, ofrece información de punta y será muy útil que puedan aprovecharla en lugar de solamente googlear ahora que tengan recursos de mucha mayor calidad. Bueno, pues esperemos que puedan participar. Les recuerdo las fechas 15, 16 y 17 de octubre, CECIL 2018, aquí en la Universidad de Michoacana. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, ofreció dar continuidad a la gestión que se ha realizado a favor de la Universidad Michoacana con el propósito de lograr que la Casa de Hidalgo pueda contar con los recursos financieros y extraordinarios para el cierre del ejercicio presupuestal 2018. Esto en una reunión sostenida con el subsecretario Rodolfo Tuirán y el rector nicolaita Medardo Serna González. Reiteró a nombre de los universitarios nicolaitas la necesidad de contar con el apoyo de la Federación para evitar la paralización de actividades en la Universidad Michoacana y lograr que el proceso de formación profesional de los más de 55 mil estudiantes no se detenga. Vamos a esperar noticias. En otras cosas, la Facultad Popular de Bellas Artes recibió a los integrantes del Consejo de Acreditación de la Educación Superior de las Artes. Perla Cabrera nos tiene los detalles. La licenciatura en música de la Facultad Popular de Bellas Artes arrancó esta semana con el proceso para su acreditación. En las instalaciones de esta dependencia, el rector Medardo Serna González recibió a los evaluadores del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, quienes realizaron la verificación in situ para corroborar que la institución cumple con estándares de eficiencia. En este marco, la máxima autoridad nicolaita destacó que contar con la mayoría de los programas educativos acreditados se traduce en una rendición de cuentas en materia de calidad educativa para la Casa de Hidalgo, por lo que no dudó que la licenciatura en música obtenga dicho reconocimiento. En su oportunidad, el director de la facultad, Miguel Ángel Villa Álvarez, aseguró que la acreditación del programa avalará el cumplimiento de los indicadores de calidad que incluyen los planes de estudio, infraestructura y el quehacer de los estudiantes, por citar solo algunos. La Facultad de Ingeniería Eléctrica instaló el Consejo Consultivo con la presencia del secretario académico Jaime Espino Valencia. Esto permitirá una vinculación estrecha de la dependencia académica con los sectores de gobierno, la industria y la sociedad.
La Facultad de Ingeniería Eléctrica instaló el Consejo Consultivo con la presencia del secretario académico Jaime Espino Valencia en representación del rector Medardo Serna González. Mencionó que permitirá una vinculación estrecha de la dependencia académica con los sectores gobierno, industria y sociedad civil. Por su parte, el secretario general Nicolaita, Salvador García Espinosa, consideró que como universidad pública se tiene la responsabilidad de formar a los mejores profesionales, pero también excelentes seres humanos con habilidades, destrezas y conocimiento en su área, por lo que no se puede ignorar lo que sucede al exterior de la casa de estudios. En ese sentido, añadió, es importante la participación de todos los sectores en el desarrollo profesional de los estudiantes. Sus opiniones permitirán evaluarnos permanentemente y complementar los indicadores académicos con la visión del mercado laboral para dar certeza a nuestros egresados que la educación recibida les garantizará el éxito laboral. Juan Andrés Ríos Torres es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera. Él es el ganador del primer lugar en la categoría de impacto social del concurso regional de proyectos emprendedores. Esto se realizó en Irapuato, Guanajuato, en el marco del vigésimo foro regional de vinculación región centro-occidente de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Juan Andrés participó en este proyecto Baño Compostero Seco para Crecimiento de Coníferas, que consiste en una propuesta de diseño en un dispositivo móvil amigable con el medio ambiente. Enhorabuena por este joven entusiasta, Nicolaita. Bueno, en otro tema, el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas presenta su programa Tutorías. Actitud, responsabilidad y compromiso son tres de las características esenciales de los tutores nicolaitas, necesarias para brindar un acompañamiento y apoyo a nuestros estudiantes en su formación profesional, afirmó Jaime Espino Valencia, secretario académico de la Casa de Hidalgo, durante la puesta en marcha del programa de acción tutorial del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Espino Valencia, con la representación del rector Medardo Serna González, destacó la importancia de apoyar a los estudiantes en su proceso de formación integral y acompañarlos en situaciones personales que dificulten el desarrollo normal de su actividad académica, así como orientarlos sobre las instancias u órganos institucionales que ofrecen servicios de apoyo. La tutoría no tiene que estar arraigada a un solo nivel educativo, añadió, e invitó a los estudiantes de posgrado a tener un acercamiento con los tutores, de lo que pueden aprender mucho y fortalecerse como individuos. El próximo lunes es 15 de octubre, una fecha memorable para todos los universitarios. Estamos cumpliendo 101 años de fundación de nuestra máxima casa de estudios. Es un orgullo pertenecer a ella. Perla Cabrera nos preparó la siguiente información. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Sus raíces guardan los ideales de los personajes más emblemáticos en la historia de nuestro país. Cimientos que a más de un siglo de su fundación la han llevado a posicionarse como una de las 10 mejores universidades de México y de las más destacadas de América Latina. Este 15 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo conmemora 101 años de su creación entre manteles largos al refrendar su trayectoria y contribución social a nivel estatal, nacional e internacional. Y es que el humanismo de Don Vasco de Quiroga y los valores de los próceres como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Melchor Ocampo han logrado sucumbir en los más de 55.000 estudiantes que hay en la máxima casa de estudios del Estado. Si bien la Universidad Michoacana se estableció por iniciativa del entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio en el año de 1947 con 11 dependencias, en la actualidad se ha multiplicado su oferta académica. Hoy la Casa de Hidalgo ostenta 43 programas de licenciatura y 75 de posgrado, los cuales se imparten además de en Morelia, en 21 municipios del interior del estado a través de sus 3 unidades profesionales y 17 nodos de educación a distancia. Además, se distingue por contar con más del 90% de sus programas educativos acreditados y con 52 posgrados reconocidos dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así, por su historia, su vasta oferta académica, la calidad de sus programas educativos, la formación del capital humano con responsabilidad social y su contribución al desarrollo social y científico, colocan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre las mejores del país a 101 años de su fundación.